guitarra picando sin parar. Un pao que no tiene igual. Una hora de aire grande. El recibido que está repicando, picando. Noches. Estamos aquí en otro cafecito con este su servidor Pablo Luis Rivera. Óigame, y estamos de pláceme porque hoy nos espera un programa maravilloso y que sabemos le va a gustar muchísimo a todas esas personas que siempre sintonizan los contenidos que tenemos aquí
en Afrolegado y estamos, mira, dándonos un cafecito bien sabroso. Como siempre, a esta hora, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Y lo que queremos es que ustedes compartan con nosotros estas experiencias maravillosas que hemos tenido cada dos miércoles. Estamos alternando con el contenido de nuestro hermano Felipe Febres, ¿verdad? Rivera, Junito, que tiene sus entrevistas maravillosas en ese contenido que se llama ¿Quién es quién? Y nosotros estamos trabajando con un cafecito con Pablo Luis Rivera y lo empezamos con mucha energía, la música puertorriqueña y Radio Energía. Y como sabemos que las personas nos ven desde distintas partes del mundo, pues hoy comenzamos con una plena de Tito Matos y los amigos de Viento de Agua, La Máquina Insular y todos esos proyectos maravillosos que tienen y que nos hacen disfrutar de nuestra música, de nuestras tradiciones. Así que siempre nosotros promovemos esa unión cultural y sobre todo el hecho de que nuestra música es maravillosa y que penetra en todos los confines del planeta. Así que comenzando con eso, queremos mencionar, mandarles un saludo a nuestros amigos en Washington de la revista Sabotaje. Acaba de salir. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar. Escribimos un artículo que se llama África y la huella de una visión colonizada. Y me parece que es una iniciativa muy buena, una iniciativa educativa. Y lo que busca es que pues, se puedan discutir distintos asuntos de la historia puertorriqueña. Y nos parece que eso es muy importante. Así que un saludito a todo el grupo de Sabotaje. Bueno, y como siempre, nosotros comenzamos el programa luego de presentar los videos musicales que a ustedes tanto les gustan, con los proyectos que están dando de qué hablar en el país, especialmente porque son proyectos innovadores y que están levantando el quehacer que tiene que ver mayormente con la parte administrativa, el emprendimiento, y hoy no es la excepción. Así que hoy nos gustaría que compartieran un poco con nosotros las chicas de FUA. Bienvenidas. Hola, gracias. Brenda, Cecil, Bianca, Adriana, bienvenidas al cafecito con Pablo Luis Rivera, qué bueno. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Honestamente, gracias por el espacio, por la oportunidad, por escribirnos. Para nosotros un gran privilegio poder estar en este espacio y a todos los que nos ven y los que nos verán grabados en este live, gracias, Afrolegado, por este espacio. Ustedes tienen un proyecto que está innovando y me gustaría que nos explicaran de qué trata para que el mundo conozca de este proyecto de emprendimiento que va a dar mucho de qué hablar en Puerto Rico. Bueno, Pablo, cada una tenemos algo que aportar a cómo surgió esto, así que nada, yo voy a romper el hielo como claro. Digo, para comenzar con esta conversación y primero, gracias por esa bomba de introducción. Porque el que me conoce, me fascina, me encanta, y estoy aquí, estoy a punto de ponerme la falda y comenzar y bailar. Estoy desesperada. La música nos hace vibrar, ¿verdad? Y la música afropuertorriqueña más todavía, claro que sí. Es una sensación al más allá. Pero mencionando esto, primero, nosotras somos FUA LLC, es una agencia de comunicaciones integradas que básicamente lo que ofrecemos es lo que es relaciones públicas, lo que es mercadeo, publicidad y lo que es la creación de experiencias a través de los eventos. Así que básicamente nosotros lo que desarrollamos en conjunto como comunicadoras, jóvenes, empresarias, y, ¿verdad? Y bien importante resaltar, egresadas orgullosamente de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, como nos llaman las copuqueñas, así que tengo que mencionarlo porque somos bien orgullosas de esta escuela que tanto ha dado a este país de excelentes comunicadores de todas las ramas. Así que surge esto en el 2020 con la necesidad de ver un espacio que ofrezca estos servicios en un solo espacio y que pueda impactar positivamente la economía en Puerto Rico porque pues, nosotros vamos dirigidos a estas pequeñas y medianas empresas, a lo que son las cooperativas y lo que es la industria del entretenimiento que tanto aporta, ¿verdad? Que tanto
salen de este país, desde cantantes, actores, compositores, productores. Así que nosotros queríamos ir dirigidos a este espacio, que muchas veces pues lo tenemos un poquito al lado, pero necesita, ¿verdad?, de las herramientas que nosotros trabajamos. A mí me parece fundamental eso que ustedes mencionan, que son egresadas de la UPR, que se unieron, que son mujeres que están aceptando retos en un mercado que sin duda muchas veces no le da estas oportunidades. No, es correcto. Realmente esto surge, una de las cosas, una de las líneas, es por esta razón. Porque, pues, ¿verdad? Esto es poco a poco, como yo digo, pero lamentable que hay muchos espacios que todavía no llega la oportunidad de que pues tal vez una mujer lidere o mujeres lideren compañías y más la industria de las comunicaciones, que como sabemos, ¿verdad?, es un espacio que todavía estamos luchando para que aparezcan más mujeres, pero jefas y obviamente también afrodescendientes, que también es un aspecto que tenemos que pues mencionar y resaltar, que no es común, ¿verdad?, que en esta rama exista esta versatilidad de lo que somos en puertorriqueño, que hay de todo, pues no hay esa parte. Por eso es que pues también surge este espacio, esta oportunidad de unirnos como comunicadores y hacer la diferencia y tal vez romper el hielo en otros asuntos y que la gente comience a perder ese miedo y comience a crear otros negocios y que lideren otras personas que tal vez no es común ver. Hay que cambiar ya los esquemas tradicionales. ¿Qué te parece a ti, Bianca? Sí, a mí me parece que estamos rompiendo esquemas en todos los aspectos y me encanta lo que hacemos porque le damos esa visión de mujeres, de puertorriqueña, de mujer, ¿verdad?, afrodescendiente, a toda esta legado, ¿verdad?, de mercadeo, publicidad, que quizás estaba un poco, ha quedado un poco rezagado de esa área de la inclusividad. Y eso es lo que nosotras traemos a nuestros clientes, además de abrirle las puertas a este espacio que quizás muchos no conocen o no se atreven a adentrarse porque es un poco, ¿verdad?, alejado de su realidad. Nosotras le abrimos ese espacio y le comunicamos, ¿verdad?, cómo ellos quieren ser, lo que ellos quieren ver. Adriana, ¿y en tu caso? La fuerza. De verdad que fue increíble, son tres personalidades sumamente diferentes, bien apasionadas las tres, y realmente estamos viendo frutos, estamos logrando pues cosas que nos satisfacen, y ese es el punto, poder romper esquemas y sentirnos contentos con los resultados que estamos logrando y que queremos seguir logrando. Para nosotros ha sido, ¿verdad?, un placer tenerlas aquí. Yo creo que es importante que rompamos los esquemas, que se realicen este tipo de proyectos, que no se tenga miedo a la hora de ser emprendedores. Y estamos en medio de una pandemia, o sea que nos plantea nuevos retos y también nuevas oportunidades. Y yo creo que ustedes van a lograr sus objetivos y van a llegar muy lejos. Yo se los puedo asegurar. Gracias. ¿Cómo las conseguimos? Esto es súper sencillo. Esto es rápido, entrar a Facebook, Instagram, lo puedes conseguir como FUAPR, FUA, así mismo, como nosotros hablamos en Puerto Rico, FUA. Pues FUAPR lo consigue, lo puedes también enviar un correo electrónico, hablemos@fuapr.com, y ahí estaremos nosotros contestándole cualquier duda, pregunta, sugerencia. El propósito es que si usted también como empresario está buscando algún tips cómo ir más allá o cómo atreverse a hacer, ¿verdad?, lo que estamos haciendo nosotros, porque este camino es fuerte, es chévere, pero es fuerte. También estamos aquí para poder llevar este mensaje que todo lo que usted se proponga, todo lo que usted quiera hacer, lo puede hacer. Para nosotros es una hemorragia de placer haber tenido a este grupo de emprendedoras maravillosas aquí en El Cafecito, y ya tendremos noticias de todos esos éxitos que sabemos van a tener. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a tomarse un café con Pablo Luis Rivera. Así. Hay que cerrar con un EFUA, así que vamos a decir Muchas gracias. Éxito. Gracias. Y ahí tuvimos a las chicas de EFUA PR, de verdad que maravilloso. Yo creo que demuestran que hay
un deseo de seguir adelante cuando se dice muchas veces en el país que las personas no quieren trabajar. Yo creo que este es el mejor ejemplo de que, de todo lo contrario, de que sí las personas desean echar hacia adelante y que hay un grupo de jóvenes que están haciendo lo necesario para conseguir sus metas, para lograr sus objetivos. Así que muchas felicidades a todas ellas y qué bueno que las tuvimos aquí compartiendo un cafecito con Pablo Luis Rivera. Ahora, como en todos los programas, ¿verdad? Tenemos una persona que es especialista en un tema de la historia. Esta semana no es la excepción. Estamos muy contentos porque hoy vamos a estar hablando con una figura muy importante dentro de la afrodescendencia en Puerto Rico. Ha estado vinculada a la UPR en distintas facetas, como directora del ININ, como profesora, también con la UNAM en México. Y es una persona conocedora de los procesos de afrodescendencia. Ha dirigido el congreso que se realiza en la UPR y también es una persona que ha estado trabajando arduamente con el arte en Puerto Rico. Y en esta ocasión va a combinar esos temas para hablar del colonialismo, del arte, del racismo. Recibimos con un aplauso cibernético a la doctora María Elba Torres. Bienvenida, María Elba. Sí, muy buenas noches, más que encantada, muy feliz de estar contigo. De verdad que veo tu programa y lo persigo y me encanta un montón. Bien contenta de haber escuchado a las jóvenes, esa es la edad perfecta para uno atreverse. Así que metan manos, voy a ellas. Y sobre todo, creo que hay un vínculo muy lindo, que es el vínculo de la representación, ¿verdad? Y eso es parte del trabajo que ellas realizan. Y es bien importante que hayan pasado por aquí, por Afrolegado, porque de eso se trata justamente de lo que vamos a hablar, la representación del negro y de la negra dentro de la historia del arte. Yo voy a ser breve porque quiero dialogar, ¿verdad?, con la audiencia. Este es un tema que ha sido muy poco tocado dentro de la historia general de Puerto Rico, porque lo han dado como hecho. La historia del arte de Puerto Rico tiene más de 70 años. Y yo creo que ya es hora de irla revisitando, irla tocando y viendo qué falta y qué sobra. Entiendo que la historia del arte de Puerto Rico, que se montó y digo que tiene más de 70 años, comienza desde la época española, ¿verdad? Nosotros aquí, los africanos, los descendientes de africanos y africanas, llegamos a partir del siglo XV. Y es bien importante que tomemos en cuenta rápidamente, no quiero parecer que estoy dando una clase y ustedes me dicen, desde que llegamos, desde ese instante, empezamos a integrar o trajimos con nosotros nuestra estética, ¿verdad? Nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de adornarnos, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de representarnos. Y esto es bien importante porque, como bien les dije al principio, la historia del arte de Puerto Rico se funda en los años 50 y ya tiene aproximadamente más de 70 años. Y es bien curioso que si bien la población afro que llegó a Puerto Rico a finales del siglo XV y siglo XVI, no aparece. Quedamos totalmente excluidos. Así que mi intención y mi vocación dentro de este hecho de revisión de la historia del arte me ha obligado a mirar el arte desde dos periodos históricos, antes de la llegada de los Estados Unidos y después de la llegada de 1800 y la invasión de los Estados Unidos en 1898. Lo que nos sucedió antes de 1898, yo le voy a pedir a la chica que me ayude entonces a pasar. Yo voy a hablar rápidamente cómo, y es increíble, por eso es que nos da indignación por qué no aparece la población afro en nuestra historia, cuando en otras naciones formaron parte, y también en nuestras naciones, nuestra nación formaron parte de la población afro. Es bien triste, ¿verdad?
cuando cotejamos la historia del arte de Puerto Rico, se utilizan algunos elementos, algunas vasijas para hacer referencia a los taínos. Y esto yo lo pongo entre comillas porque se incluye nada más como si fuera una embocadura, pero después no se vuelve a tocar. Y entonces, ¿dónde es que queda pendiente esa revisión de la, del imaginario de los pueblos originarios después que se pasa la fase de los taínos, ¿verdad?, de los amerindios? Se queda todo un vacío. No se habla absolutamente nada de la presencia afro hasta que se llega al siglo XVIII y se menciona el caso de José Campeche. Yo a José Campeche lo hilvano con otros artistas negros de América Latina. Y como dije anteriormente, lo hilvano con otros artistas de América Latina porque justamente era el periodo donde toda América Latina y las Antillas estábamos sometidos dentro del Imperio Español. Para ello comienzo a investigar y me encuentro con la próxima lámina, que es nada más y nada menos Andrés Sánchez Galique, de Ecuador en el siglo XVI. Esta figura es sumamente importante. Esta obra es justamente de 1599, pintada por un mulato de Ecuador, en donde es una relación visual que de repente parece que no estamos escuchando a María Elba, se frizó. Ustedes saben que una de las situaciones que se dan con este proceso... Ahí está, María Elba, continúa. Se frizó de momento. ¿No se escuchó lo que dije antes? Sí, si quieres repítelo porque se frizó de momento. Ah, ahora okay. Te escuchamos. Ok, pues qué bueno. Gracias. Bueno, la obra que aparece en el Prado, está en el Museo del Prado, de Sánchez Galique, la intención fue un envío a la corona para que entendiera la buena condición que estaban los negros acá en América. Tan bueno eran que eran dueños de una cantidad de indios y eran dueños de una cantidad de terreno. Es decir, algunos de los negros y de los africanos que llegaron en ese periodo fueron utilizados para atacar a la población indígena. Así que desde 1599 nuestros artistas negros ya empezaron a expresar su realidad, y esta realidad fue que fueron utilizados para que la corona entendiera que estaban sometidos, que ya eran católicos, que ya estaban dominados por el oro, que usaban la ropa del periodo del siglo XVI, y que la vinculación que vamos a hacer más adelante con Campeche no es aislada, sino forma parte de la expresión plástica de América Latina, ya después veremos, con Estados Unidos. Así que si seguimos al otro artista que escogí, son varios, no puedo dar todos en esta ocasión, pero son varios. Este es Juan Correa. Juan Correa es del siglo XVII, ya se va acercando. Esta obra se llama Las Cuatro Estaciones y en esta obra sí se ve la presencia de África y que tiene un elefante detrás, tiene la presencia de Asia, tiene la presencia de Europa. Y estamos hablando prácticamente del siglo XVII. Ese siglo XVII, él va a ser este pintor que va a pintar nada más y nada menos y va a difundir la figura de la Virgen de Guadalupe. Y él se anunciaba como el mulato pintor. La obra de Juan Correa la van a encontrar en la Catedral del Zócalo de Guadalupe en la Ciudad de México. Lo que pasa es que esta obra no está dentro de la catedral, está en otra colección. Así que lo que quiero ir demostrando que el artista como actor social negro, mulato, comienza desde que llega a estas tierras y no tiene nada, como vamos a ver también con Campeche, que viene ya alimentado, ya viene enterado a través de sus padres, a través de sus escuelas dentro del continente africano, ya viene enterado de lo que son las artes. Y tomemos en cuenta que las artes en muchas poblaciones en ese periodo en África formaban parte del imaginario sagrado.
así que no estaban distantes de lo que estaban pintando. Y esto es bien importante. Si seguimos más adelante con la próxima imagen que me quiero dirigir, esta es la primera obra que habla sobre la negritud en Puerto Rico, pintada con Luis Paredes de Alcázar, que siempre se dice porque parte de la colonización, es decir, que son los españoles, que son los europeos los que nos enseñan, ¿verdad? Y aquí aparece la figura del europeo Luis Paredes Alcázar, español, que llega a Puerto Rico en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y sí pude ver mucha de la obra de él, y vemos la influencia de él en la obra de Campeche, pero no tomamos en consideración que Campeche, su primer maestro, fue el orador, pero en términos de oro, su papá. Su papá fue su gran maestro y después se pulió con Luis Paredes de Alcázar. Así que la población africana que llegó a las Américas y a las Antillas, a Puerto Rico, tenemos que quitarnos esa idea que toda fue esclavizada. Aquí vinieron de todo y cada cual, y es bien importante que tomemos en cuenta que dentro de la historia del arte entraron unas figuras que dieron luz y le dieron información suficiente a la historia del arte desde tempranos los siglos 15, 16, 17, 18 y 19. Es interesante que dentro del montaje de la historia del arte en Puerto Rico, como les dije, comienza con los taínos y brinca inmediatamente a José Campeche. Eso me preocupa, porque tantos siglos estamos hablando de prácticamente desde el siglo XV hasta el siglo XVIII de Campeche. ¿Qué pasó en ese periodo que hay tanto vacío? Yo sí sospecho, para poder hablar aquí rápidamente, que los encuentros con la producción estética y artística de los esclavizados y el encuentro con la estética, los adornos de nuestros esclavizados, fue tan despreciado. Y como no mostró en ningún momento ninguna influencia europea, fue totalmente eliminada, se votó. No se le dio el valor que ahora nosotros nos encontramos, y yo ando en el rescate, que había en el siglo XVIII, que había en el siglo XVII, que había de estética y obras de arte. Así que como Campeche cumple con los parámetros europeos y españoles, el gran Campeche, pues evidentemente se da el salto desde los pueblos originarios taínos, se elimina toda la aportación artística, porque estamos mirando el arte desde muy temprano, desde una mirada totalmente eurocéntrica. Y el primero que partió desde la resistencia fue Campeche, ¿verdad? Así como hicieron los otros artistas mexicanos y ecuatorianos, Campeche osó en pintar negros en sus obras. Hasta ahora, ¿verdad? Porque uno nunca puede concluir, hasta ahora reconocemos estas tres obras, que es el esboto de la Sagrada Familia, es el miliciar Pardo Moreno y el gobernador Ustaris. En esos tres aparecen las figuras negras. Es muy interesante porque muchos de nuestros artistas pertenecen a las vanguardias de su época y los artistas están partiendo de una mirada y una producción plástica de avanzada. Pero cuando cae toda esta producción en manos de historiadores y críticos que no conocen la pulpa de la realidad afro, pues le dan unas interpretaciones siempre desde la línea eurocéntrica. Por ejemplo, lo que se dice del esboto de la Sagrada Familia, que una monja que fue aceptada dentro de su religiosidad católica trajo estos tres negritos para presentárselo a la Sagrada Familia. Qué bonito suena, pero siempre presentando a los negros como mercancía. Siempre y sobre todo en ese periodo, que es el periodo más alto de la esclavitud, es el periodo más alto de la trata transatlántica, y sobre todo el Campeche, que tenía que rozarse con la aristocracia y con la iglesia en ese siglo XVIII en San Juan, sobre todo en San Juan Cerrado, a la hora de interpretar esta obra, siempre esta educación
europea nos obliga a darle el papel predominante a la monja y el papel terciario, ya no secundario, terciario, a estos negros que fueron donados, fueron regalados a la Sagrada Familia, ¿verdad? Desconociendo absolutamente y en ningún momento reconociendo la espiritualidad que estos negros traían, y sobre todo en el siglo XVIII, que estábamos totalmente en la trata transatlántica. Yo creo que Campeche, un negro que pinta negros, tenía eso claro. Estos seres que están ahí tienen una intención espiritual, y sobre todo cuando se encuentran en cuclilla, y ese hecho de estar en cuclilla no es un hecho de petición y ni de ruego, también tiene que ver con otra, con la espiritualidad propia que trajeron, que estaba tan reciente, que trajeron de África, en donde en ese sentido de estar arrodillado conectan con sus ancestros. Y más que conectar con sus ancestros, están también los colores que tienen que ver con la espiritualidad afro. Esto es a grosso modo, si vemos el miliciano también moreno, es bien importante, porque para muchos negros esclavizados, pertenecer a la milicia era una forma de escalonar también social, políticamente, económicamente, cosa que hasta los otros días, pertenecer a la milicia era parte de la honra, y sobre todo a la milicia parda, que es la que se le va a enfrentar a la invasión británica. Por otro lado, tenemos el retrato del gobernador Ustáriz, que no lo puse aquí, en donde la parte última de la perspectiva del gobernador Ustáriz, ahí están todos los trabajadores negros, verdaderamente, y los ubica justamente en el papel que juegan dentro de la división racial del trabajo. En la pintura del gobernador Ustáriz queda muy claro la división racial del trabajo. Continuamos. Así que, bien, tenemos que preguntarnos por qué no existen déjame ver, porque yo lo tengo aquí, ahí lo veo muy chiquito, para poderlo leer, las preguntas que están ahí, las veo muy pequeñas, y existe un vacío de lo afro en la arqueología puertorriqueña. Nos hemos abocado tanto a lo taíno que tienen que matar a George Floyd para ahora preguntarnos ¿y qué pasó con lo afro? Falta información de vital importancia para hilvanar la construcción estética de Puerto Rico. Nos hemos quedado muy cortos en la construcción estética de Puerto Rico. La historia de la colonización española en Puerto Rico ha sido absolutamente racista, en la medida que nada más construye con dos pueblos, los pueblos originarios taínos, y habría que ver la interpretación eurocéntrica de que hablan sobre estos pueblos, y la española, que es la que domina todo el campo, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Cómo se adornaban? ¿Cómo adornaban su casa, su cuerpo? ¿Cómo adornaban en sus casas, verdad? Los metales. Sabemos que los esclavizados trajeron los metales a América, y nos consta, ¿verdad?, por la información y los estudios del arquitecto Edwin Quiles, en donde nos habla de las rejas que utilizamos hoy en día en muchas de nuestras casas, donde se presencia la figura de lo que se llama el adrinca. Y si bien el adrinca, que es un diseño que se usa en las casas, ese adrinca lo trajeron los españoles, pero viene de África, ¿verdad? Cómo marcaban sus pieles, sus peinados, aludían al mundo espiritual, la forma que se peinaban. ¿Por qué no se habla de ello? ¿A qué le temen, verdad? La circulación del arte, la circulación de la historia del arte ha sido secuestrada en Puerto Rico. No cabe la menor duda, o es que saquean los saberes de Puerto Rico. Ahora bien, si continuamos ya dejando un poco atrás, aunque el velorio es de 1893, es bien importante que el velorio ha sido visto históricamente desde la influencia impresionista realista, lo cual es muy cierto. Francisco Oller fue una persona que estuvo inmerso dentro de las vanguardias a finales del siglo XIX en París, y de igual forma en España, donde expuso
y donde hizo grandes negocios, ¿verdad? Y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué en ese periodo, la segunda mitad del siglo XIX, muchos de los artistas se quedaron como Pomerá, Cuchicol y Auger regresó? ¿Verdad? Pues son unas razones. Él amaba su país, era un libertador, muy amigo de Betances y otras personas. Y Auger era un abolicionista desde el pincel. Toda su obra, la gran mayoría de su obra, representa verdaderamente los temas sobre lo afro, la explotación del negro en la tierra, el contacto del afrodescendiente o el africano con la tierra, ¿verdad?, trabajando, ese trabajo forzado a sol, todo eso. Y en el caso del velorio no es distante, ¿verdad? Y es significativo porque las figuras negras en el velorio tienen un papel súper digno. A mí me encanta el velorio, es uno de mis cuadros favoritos, y me excusan. Esa figura que está en el medio, ya yo lo he platicado con varias personas, esa figura que está en el medio se despacha con una tranquilidad que se llama Pablo, pues sí, qué bueno, se llama Pablo. Yo busco la palabra Pablo y puedo encontrar etimológicamente que viene del latín, desde el sistema católico, todo eso. Pero ese no es el símbolo que aparece en el velorio. Pablo ahí es Babalú Ayé, Pablo ahí es San Lázaro. Representa verdaderamente el revivido dentro de la simbología afro, y eso es bien importante. Estamos hablando del siglo XIX, donde la presencia afro era más vivida, más intensa en casi todos los pueblos de Puerto Rico, y esto es bien importante. Entonces, de igual forma, las figuras que están en los umbrales que ubica Francisco Auger, esta es una obra bien cuidada, bien estudiada por Auger, aunque casualmente en estos días estaba leyendo una crítica de un bienés que vino a restaurar la colección de Geto. Era Franz Haugwitz, algo así, Haugwitz, en ese periodo de la primera mitad del siglo XX, y habla de una forma no muy amplia del velorio, y dice, esa es una obra costumbrista. La despacha con una frialdad, cuando verdaderamente este es un ícono nuestro, ¿verdad? Y entonces la pregunta que nos hacemos, ¿a quién le pintó Auger el velorio? ¿A quién le pintó Auger estas obras? Yo sospecho que fue a nosotros los puertorriqueños. Él tenía toda una narración para nosotros, y si lo perdemos nada más señalando en sus influencias impresionistas y su influencia realista, que ahí están, no la estoy negando, que ahí están, perdemos verdaderamente la narración de Auger. De Auger tenemos varias obras: La Ceiba de Ponce, La Hacienda Aurora, La Escuela del Maestro Cordero, La Hacienda La Fortuna, por mencionar algunas. Así que si continuamos y ustedes me dan la pauta, quiero seguir rapidito. Aquí tenemos Pío Casimiro Vanecer, que fue alumno de Auger. Su obra, donde la encontré, fue en el Smithsonian. Nadie lo conoce, casi nadie lo conoce. Seguimos. En la próxima página, pues entonces ya entramos en la invasión de los Estados Unidos. Ese acontecimiento nos cimbró a todos. Nos cimbró a todos los puertorriqueños habidos y por haber. Y quiero decir esto bien importante, que los cambios sociales, económicos y políticos transforman viejas tradiciones y producen nuevas tradiciones. Así que el hilo que traíamos de siglos pasados en la experiencia española se rompe totalmente y se reinventa otra historia del arte por diversas razones, ¿verdad? Porque a partir de 1898 se crea, en 1900, y esto es bien importante, muy poco estudiado, el efecto de la ley Foraker para la historia del arte, el efecto de la ley Foraker para el sistema del arte. Comienzan a entrar los productos estadounidenses, ¿verdad? Y no tan solo eso, sino que se construye en 1903 la Universidad de Puerto Rico, que en esa primera mitad del siglo XX va a ser tan importante, la Universidad de Puerto Rico, como un centro de distribución y de exhibiciones de arte. Pero esa Universidad de Puerto Rico de la primera mitad del siglo XX va a estar en manos de estadounidenses y va a estar en manos de españoles.
Así que la construcción y la mirada que se va a tener en esa primera mitad del siglo XX y el papel que va a jugar la Universidad de Puerto Rico va a ser un papel totalmente colonizante, ¿verdad? Ahí vamos a tener unas figuras que las van a estar sobando muchísimo y repitiendo muchísimo, como es este Walt Denner, que va a ser el director de la Escuela de las Bellas Artes, y va a movilizar las artes en Puerto Rico y va a traer colecciones de Estados Unidos, va a traer algunas exhibiciones, pero desde su visión. Así que nos cortan ese hilo que traía la historia del arte y tan difícil que se le hizo a Francisco Oller mantenerse en la Universidad de Puerto Rico, que por no seguir la ideología colonial que traía la Universidad de Puerto Rico, lo botaron, lo expulsaron, y hubo un grupo de intelectuales del periodo que lo van a defender. Así que inmediatamente después de la ley Foraker, que tenemos que estudiarla desde la historia del arte, cómo va a cambiar totalmente la mirada del arte y cómo va a recomponer, va a hacer otra tradición después de ese acontecimiento tan fuerte, va a surgir entonces la teoría del jibarismo, que sabemos que no va a ser único de Puerto Rico. Desde la perspectiva blanca nos va a arropar toda América Latina y las Antillas. La clase criolla que queda desbancada políticamente, económicamente, se va a arropar dentro de la cultura y va a crear lo más cercano un jibarismo que en el siglo XIX, el siglo XVIII era mal visto, y un jibarismo que lo pintó Frade en El Pan Nuestro, en donde le pasa factura a la clase criolla burguesa y le dice: así, en 1905, ustedes entregaron este país y entregaron este país bajo estas condiciones del jíbaro. En 1905 pinta El Pan Nuestro Frade y le pasa factura a la clase criolla. Y Frade era un gladiador, Frade era bravo, Frade sabía lo que hacía. Frade despreciaba los premios porque decía que la clase criolla no apoyaba, y así hay un montón, la clase criolla no apoyaba el arte en esa primera mitad del siglo XX. Y era tan cierto que la gran mayoría de las instituciones públicas se trajo artistas, escultores y artistas de distintos países, ¿verdad? Y sabemos que empezaron a llegar los frisos del Ateneo, fueron hechos por un italiano que trajeron la misma torre de la universidad, aunque los trabajadores eran negros para poder construir la torre de la universidad. La gran mayoría eran expertos, artistas que traían del exterior. Así que Frade se indignaba y lo decía muy bien en voz alta. Pero entonces se crea ese jibarismo y se nos monta rápidamente, se nos monta dentro de la historia del arte, y nosotros hemos comprado esa historia. ¿Y qué sucede? En Estados Unidos ya estamos dentro del campo de la invasión de los Estados Unidos, que en 1917 nos declaran como la ciudadanía estadounidense, y vamos a empezar a ir y venir a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en la década del 20, se da un movimiento vital, un movimiento de gran importancia que va a tener mucha influencia en Puerto Rico y que no aparece en los libros de historia del arte, y es el famoso Harlem Renaissance. Así que el Harlem Renaissance, sin el Harlem Renaissance no tenemos la generación del 50, sin el Harlem Renaissance no tenemos la generación del 30, que va a ser parte de los intelectuales del Partido Nacionalista llamado los atalayistas. Los atalayistas van a tener gran influencia, y vamos a tener un Oliver Shaw y vamos a tener un René Goldman, ¿verdad?, que van a responder a lo que está pasando en Estados Unidos. Y por eso es que yo sigo la línea de que la historia del arte se ha cargado de colonialismo y se ha cargado de racismo. Luego de eso, pues tenemos también, obviamente, la influencia del muralismo mexicano. Es bien importante, y quiero aclarar esto, y ustedes me dicen dónde paro, para, porque no creo que me dé para todo. Elba, estamos escuchando y aprendiendo, así que no hay problema. Adelante. Okay, gracias. Hay algo bien significativo con la invasión de Estados Unidos, que también hay que reconocerlo y hay que marcarlo, que va a haber un desplazamiento de la clase artística
en ese siglo, en esa primera mitad, y va a continuar. Quiero decir con esto que en el siglo XIX y en el siglo XVIII también gran parte de nuestros artistas pertenecían a una clase acomodada, como fue el caso de Oller. En el caso del siglo XX, muchos de nuestros artistas van a salir de barriada y van a empezar el movimiento del campo a la ciudad, por eso van a surgir de barriada. Y esto hay que decirlo porque estos van a ser y van a representar ese cuerpo de artistas de la década del 30, de la década del 40, de la década del 50, de la década del 60, y ya seguimos subiendo y podemos entonces plantearnos otra forma. Pero sí es bien cierto que la invasión de los Estados Unidos va a implicar un desplazamiento absoluto de lo que va a ser el oficiante de las artes en esas generaciones. Y esos oficiantes de las artes van a chocar en los años 30, 40, no van a ser reconocidos, como es el caso de Juan de Prey, como es el caso de Rafael Palacio, quien exhibe en Nueva York en galerías de arte donde exhibía Frida Kahlo, donde exhibía Diego Rivera, donde está el boom del Harlem Renaissance, y ese Harlem Renaissance junto con el muralismo mexicano en Nueva York se encuentra, y el tema de lo afro está vivo, y sabemos que Schomberg es parte de eso, pero lo perdemos de perspectiva porque cuando tenemos unas obras como por ejemplo de ¿cómo se llama? Ángel Olivares, del atalayismo, que tiene que ver tanto con el jazz. Y otros artistas, vamos a ver más adelante, a la Cecilia Horta y, como dije anteriormente, Juan de Prey, Rafael Palacio, muchos de ellos van a nutrirse de esa experiencia de estar en Estados Unidos. Así que el efecto en general de la invasión estadounidense va a ser terriblemente fuerte. Para nuestra realidad, tenemos a Rafael Ríos Rey también, que no hay que revisitar la historia del arte en Puerto Rico. No nos debemos de quedar con lo que nos han enseñado. Tenemos que meternos en los archivos, en los periódicos. ¿Por qué? Porque en ese periodo había una gran cantidad de revistas que se retoman, Gráfico, Puerto Rico Ilustrado, etcétera, etcétera. Y ahí es que van a aparecer algunos de nuestros artistas, y muchos de nuestros artistas, como el caso de Frade, van a tener que ser pluriempleados, van a tener que trabajar en muchos empleos, como nos toca hoy en día, para poder cubrir el pan nuestro de cada día. Las características que se van a dar dentro de la historia del arte, que es eso que está ahí, para poder establecer el canon, ¿verdad? El canon es la repetición de lo mismo, para poder ubicarlo como parte de eso. Primero se alega que el arte en Puerto Rico se enconcha, y eso no es cierto. Claro que no se enconcha. Se enconcha si nos quedamos en los llamados artistas nacionalistas, que van entonces a desarrollar un arte post-impresionista, pero si nos metemos a los que tienen la influencia de Harlem Renaissance y el muralismo, como Juan Duprey, como Rafael Palacio, como todos ellos, verdaderamente están de avanzada. Lo que pasa es que no están dentro del dominio del Ateneo, no están dentro del dominio de lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico, que eran los centros que se exhibían en ese periodo. Luego pasa el Casino de Puerto Rico y después los hoteles que se van a ir creando. Se va a hacer una defensa dentro de esa teoría canónica de los elementos hispanófilos, ¿verdad? Y nos quedamos en eso, y de repente vemos las obras y decimos, está chévere, qué bonito pintan y todo eso, pero es que el mundo entero está en la vanguardia y nosotros somos los únicos que estábamos atrás. Pues no, nosotros estábamos adelante. Lo que pasa es que los que estaban atrás fueron los que construyeron la historia del arte. Entonces, la mirada nostálgica del pasado, el campo predomina sobre la costa, el paisaje y los bodegones, ¿verdad? Y ese es el periodo que se va a destacar de esos años. Seguimos. Quiero cubrir lo más que pueda. Así se habla, ¿verdad?, de los hermanos Medina y Ramón Frade, que van a significar los años 30, o las primeras tres décadas
del siglo XX va a tener ese manto de la mirada jibarista, que le van a llamar los famosos nacionalistas, pero más que ser resistentes, fueron resilientes. Así que esa resiliencia fue, yo la asumo como un significado de saltar hacia atrás, rebotar, versus lo que estaba pasando en las barriadas, ¿verdad? Por eso es natural que tengamos una generación de 50 que se va a nutrir de esa población de los años 30, 40, que sale de las barriadas. Así que nosotros, desgraciadamente, no aparecemos en los libros de las vanguardias artísticas de América Latina y el Caribe, cuando deberíamos de estar, porque la historia del arte que rueda por ahí no nos ubica de esa forma. Así que tenemos que tomar en consideración la obra, seguimos, de Julio T. Martínez, que es tan importante, la próxima lámina, que es tan importante, ¿verdad? Reinado de la Caña, ustedes ven, si se ve ahí, se puede apreciar dónde ubica el negro. El negro está cargando la caña y los que están festejando son los blancos. Y esta es una obra de 1932, ¿verdad? Cuando se está hablando del jibarismo, está Rafael Río Rey pintando Labor, con una influencia bárbara, no tan solo de Harlem Renaissance, sino también del muralismo mexicano. Y por ahí seguimos en otras láminas. Ustedes me dicen, bueno, llegamos a los 50, que evidentemente estas son obras que hablan solas sobre la presencia afro y donde es parte de la respuesta verdaderamente de resistencia a la teoría jibarista. Esta es mi mamá, y mírenla cómo es mi mamá. No se parece a la maja acostada, ¿verdad? Y este está relacionado con la barriada que está detrás, que es la música urbana de ese periodo. Seguimos entonces rápidamente. Tenemos la lámina donde tenemos Cecilia Horta, que es una mujer y una pintora que ha sido totalmente excluida dentro de la historia del arte por ser mujer, por ser negra también. Cecilia Horta, aquí tenemos toda la espiritualidad que podemos imaginar dentro de la influencia afro en la obra de Cecilia Horta. Y Cecilia Horta fue una educadora del arte que tuvo grandes luchas, le hacía performance al frente de la fortaleza a don Luis Muñoz Marín a cada rato, diciéndole: en Puerto Rico no se enseña bien el arte. Ustedes quieren mímesis, pero aquí no hay una conciencia lingüística del arte. Aquí yo, como Cecilia Horta, que es la única mujer que sale fuera de Puerto Rico a estudiar a un país latinoamericano en México y se va a nutrir con un maestro como Diego Rivera y Dr. Atul, que son parte del movimiento que van a desarrollar no tan solo el muralismo, sino la lucha de la educación del arte a través de la Escuela San Carlos, etcétera. Seguimos, tengo que ser rápida porque si no el tiempo no da. Arnaldo Roche, pues ni se diga, tenía una conciencia de su negritud. Estamos hablando de los años 90, estoy dando saltos por la realidad del tiempo, por ahí seguimos. Tenemos entonces a la diáspora, que no se puede quedar, la experiencia de la diáspora, la experiencia en Nueva York de nuestros artistas es sumamente importante. Podemos repetir a Gerardo Castro, tenemos una cantidad, Manny Vega, de artistas de ese periodo, tenemos a Pepón Osorio, así que tenemos una cantidad de artistas que podemos hilvanar otra historia del arte. Tenemos las nietas de Nonó aquí, una obra fantástica que fue presentada en el Whitney Museum y ganó reconocimiento también. Entonces uno se plantea dónde aparece toda esta cantidad de obra que no aparece para nada, no se estudia. Entonces seguimos generación tras generación creando y provocando el peor de los racismos desde la representación. No somos representados, y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo empiezo a estudiar historia del arte, no me veía, y no me veía, y volvía y estudiaba, leía más, y no me veía. Dije, espérate, aquí yo creo que hay que reconstruir, aquí hay que revisitar, esto no puede seguir. Y yo exhorto de la mejor manera a todas aquellas personas que están relacionadas con el arte que se animen a meterse, a buscar. Lo último que estoy haciendo es visitando las bóvedas de los museos para ver qué tienen, si verdaderamente están cumpliendo con ese elemento que ponen en todos
los trabajos que uno solicita. En este lugar no hay discriminación racial, no hay discriminación de sexo, no hay discriminación de religión. Sí, Pepe, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? Ok, entonces cierro con lo más contemporáneo. Quería, sigue, porque ya el tiempo pasa. La próxima lámina, miren qué obra más interesante, La travesía de nuestros ancestros, de Ina Arroyo, donde verdaderamente uno lo ve y se le paran los pelos. Esa es la construcción de esta nación. Al lado tenemos los guardianes, los orichas, y seguimos, no sé si la última es esta chica, Maribel Canales, en donde la bella durmiente es rubia, blanca, y esta bella durmiente se despierta totalmente con las greñas bien puestas y orgullosa de tener los pelos rizos. Y por último, cierro con lo último que vemos en la calle, que es el colectivo Moribibí, donde ya representa al negro con gran naturalidad, que es parte de nuestro ser y que ha estado oculto y que ya ha sido, yo de verdad me siento orgullosa de estar en esta generación donde nos hemos atrevido a brincar y a reclamar lo que nos pertenece. Más que agradecida, gracias. De verdad que ha sido una deposición maravillosa. Fíjate en algo interesante, ¿verdad? Dentro de todo lo que nos han mencionado, que han sido un sinnúmero de cosas, yo creo que primero, una de las excusas podría ser que no hay arte afrodescendiente. Y sí, tú nos has hecho un relato increíble de todo el arte que hay y lo estás resumiendo. Lo estoy resumiendo, tengo mucho más. Entonces, es el triple. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu impresión cuando no te veías representada y te das cuenta que hay tanto material y que no se discute en los espacios en el país? Bueno, mi impresión, yo hasta lloraba porque yo he ido a cantidades de exhibiciones, tuve galería de arte. El medio no deja de ser importante dentro de las intersecciones. El medio de por sí es un medio clasista, ¿verdad? Sabemos que mucha gente no se atreve a entrar a una galería, mucha gente no se atreve a entrar a un museo porque piensa que hay que tener una tarjeta de crédito, porque todo es caro, porque nada más van gente educada, etcétera. Todo eso se va mezclando y los más rezagados que no tienen la oportunidad económica, que no pueden comprar, que no hay acceso. Puerto Rico es bien especial en las reproducciones. Es de los pocos países del mundo que los artistas no reproducen su obra a través de unos medios más económicos. Si tú vas a museos en Europa, en América Latina, tienes que hacer fila para comprar reproducciones de Frida, reproducciones de Diego, reproducciones de Siqueiro, del otro. No, aquí tú no tienes que hacer ninguna fila porque no existen. Por lo tanto, tú no puedes tener a nivel económico cualquier reproducción de algún artista, porque aquí dentro del nosotros el sistema del arte lo tenemos terriblemente, ¿cómo que te puedo decir? No tiene estructura. Aquí en Puerto Rico no tiene estructura el sistema total. Y cuando estoy hablando del sistema, estoy hablando desde la producción, que parte desde las escuelas de arte. Te estoy hablando desde la distribución, que la distribución también parte desde las escuelas, que parte desde los museos, que parte también de los libros, de historia del arte, etcétera, desde el periodismo cultural, qué es lo que vive y qué es lo que no existe. Y después lo que consume. Aquí el consumo tiende a ser individual y cerrado. Entonces el arte no sale de las salas de la casa. Y entonces es todavía triplemente más colonizante, más cerrado. Yo creo que la conversación del arte es obligada desde todas las perspectivas, desde la perspectiva comercial, desde la perspectiva, y ahora viene el sistema del criptoarte, que yo me estoy empapando sobre esta modalidad tecnológica importante que ya está en Puerto Rico. Y es bien importante. Yo a veces, cuando estoy en reuniones académicas, estoy sola, porque veo el arte desde otra forma, ¿verdad? Pero no tan solo en la soledad, sino que yo veo que se explica como de productor y productos y no se inserta dentro de un total. Y ese no insertarse obliga a la exclusión. Obliga totalmente a la exclusión.
¿Por qué? Porque no aparece, no sabes quiénes son. Por ejemplo, yo hago una encuesta en mi salón de clase que saben de artistas. El conocimiento del arte en este país, en la gran mayoría de los estudiantes, se quedó en el siglo XIX. Lo único que te pueden decir, Francisco, ayer, el siglo XX se borró. Entonces, ¿tú que has conversado con los artistas y las artistas del país? ¿Qué te dicen en cuanto a esta situación? Es que es difícil, porque es que las instituciones son colonizantes. Entonces, hay una necesidad de exhibir para poder comer, hay una necesidad. Entonces, seguimos en la rueda, pero no nos paramos para repensar este oficio. Este oficio no está profesionalizado, y esa es una de las necesidades que tiene este oficio. El oficio de que el artista se reconozca como un profesional, ¿verdad? Y de como un profesional se le abren puertas en distintas formas. Aquí tenemos que estar viviendo de la fundación tal, y eso es bien interesante porque desde la década del 20 y el crack del 29 y Roosevelt, Puerto Rico se nutre de lo que viene, ¿verdad? De lo que nos traen. Es importante el papel de la PRERA, es importante el papel de la PRA. Sin el papel de la PRERA y la PRA no hay educación de las artes, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de educación de las artes se ofreció en ese periodo? Va a salir mi libro en algún momento, pero no, todo es... Y sabes que cuando salga tienes el espacio para presentarlo con nosotros en confianza, porque esto es bien interesante. Tengo mil preguntas, pero antes de que le abramos el espacio a las personas del público para ver sus comentarios y todo lo demás, tú viviste en México y tienes un vínculo con México donde las cosas son muy distintas. Total. Entonces, cuando tú ves lo que pasa en México comparado con Puerto Rico, ¿cuál es tu impresión? Bueno, imagínate, cuando yo llego a la colonia, yo digo, estoy en la colonia y tengo que aceptar que esto es un país colonizado y que todos pensamos como colonizados y estamos sujetos a unas instituciones, sobre todo públicas, que no están preparadas para bregar con el arte. Nosotros tenemos que atemperar a estas instituciones públicas que no funcionan con las artes, no entienden la importancia. Cuando estaba en España, se cayó no sé qué renglón económico y lo que hicieron fue impulsar la cultura porque este renglón ya económico no iba a aportar y entraron por el renglón de la cultura como un renglón que podía elevar la economía del país. Así que nosotros, nuestros políticos que saben, y no voy a decir nada, pero nuestros políticos tienen que darse cuenta que el sistema del arte primero se tiene que organizar. Se tiene que organizar de una forma u otra, desde los productores, desde los distribuidores, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en el juego de la colonia? Yo pongo esto, tú pones esto, el chavito, el vellón, lo que sea. ¿Cómo vamos a seguir repitiendo más de lo ya dicho? Porque verdaderamente el fundador fue Osiris, y yo me quito el sombrero ante Osiris, hizo lo que tenía que hacer en su momento histórico. A partir de Osiris, nosotros teníamos que revisar lo que escribió Osiris. Y te estoy hablando desde la 1950 y pico. Y yo no veía que nadie reclamaba nada desde la negritud. Y esta negrita dijo, yo quiero estar. Claro. A mí me toca estar y me toca estar desde como espectadora. Y estoy hablando como espectadora porque yo estoy continuamente viendo qué es lo que está surgiendo. Y en estos momentos yo creo que hay cantidad inmensa. Hace poco estaba hablando con la Asociación de Museos de Estados Unidos y me decía, ¿y cómo bregan en los museos en Puerto Rico con el tema negro? Yo le digo, ¿qué? ¿Qué pregunta es esa? Aquí no se habla de ese tema en los museos. Aquí todavía se sigue trabajando el tema español. Y es un racismo que se ha institucionalizado como algo normal. Sí, que sí. Es la peor parte. Mira, claro. Esto, ahora tú mencionas dentro de lo que mencionaste. Yo creo que muy pocas veces escuchamos que las personas nos digan, oye, ¿qué pasó cuando se da el cambio de soberanía con la ley Foraker y el arte? O sea, ¿qué sucedió? Y eso no se ve, y con la ley Jones y los proyectos que están regulando la normativa del país. Y que los artistas no los mandaron a Vieques, se quedaron aquí con el azote de la invasión.
¿Y qué les pasó a esos artistas que se quedaron con el azote de la invasión? ¿Cómo le cambiaron el pescuezo? Y sobre todo el desclasamiento, ¿verdad? Empezaron a surgir artistas de sectores más pobres. Y ese es el cuento que les tengo. Parece maravilloso, y quisiera, Tamara, ver los comentarios, ¿verdad?, de algunas de las personas que están sintonizando. Vamos a ver, desde aquí, saludos, buenas noches, desde Salvador Bahía. Mira para allá. Qué lindo. Desde Brasil, ¿verdad? Por eso está importante las redes. Nicolás Cantres, parante, dice Nicolás. Hoy estoy para disfruto este maravilloso momento. Abrazo. Samir, desde Costa de Marfil. Saludos, Samir. Wow. Me quiero mucho. Saludos al profesor. Ay, dale un momentito para atrás. Disculpa, Tamara. Ahí. Guillermo Ejea, saludos al profesor Pablo Luis Rivera. Este es un profesor puertorriqueño que está en Murcia. Así que está disfrutando de los programas, Guillermo. Ay, María, maravilloso. Saludos, profesor. Michelle Cristín. Qué bien. Vamos a ver, Miguel Rodríguez López. Ah, María, regalando su programación. Porque tenemos a María Elba, qué bueno. Ralph Dórico, desde el área azul de Puerto Rico. Saludos, maestro, a todos tus invitados. Ah, María. Indira nos manda ahí, ¿verdad? Lo que parece ser, ¿verdad?, unas flores. Muy interesante también, desde Costa de Marfil, Arsén. No, están sintonizando los José Luis Ramos. Saludos desde Springfield, Massachusetts. Escucha el coquí. Estás escuchando el coquí, qué bueno. Desde Chicago, esto la ponte. Ave María. Desde Gainesville, ¿verdad? Raúl Román. Ay, Raúl. Desde Carolina y Mayagüez a la vez, ¿verdad? Saludos, Raúl. Mucho cariño. No rompen el hielo, rompen el tambor, ¿verdad? El tambor es así. O sea, así. Samir, ¿verdad?, nos está mandando ahí desde Costa de Marfil. Saludos. Y por ahí también, nuestros artes es genérico. Genético. Perdón, genético, disculpa. Genético. No a lo que ellos quieren. Sí, definitivamente. Yo creo que toda la herencia africana nos ha demostrado que hay y existe una amalgama de arte y muchos otros elementos. Saludos, mi hermano Alberto Garza desde Mayagüez, nos están viendo. Beatriz Ramírez. Saludos, Beatriz, que Beatriz tiene un proyecto en su institución educativa que está vinculando a la afrodescendencia, así que ya sabes, está aquí María Elba para hablar del arte. Sí, claro, nosotros vamos para allá. Ay, qué bueno. No éramos lo que ellos querían, pero era expresión artística, era lo que de los de la cédula Oliverto. Sí, yo creo que sin duda una cosa que ha mencionado María Elba que es importante es que desde el punto de vista del arte tenemos que romper con esos esquemas que nos han tratado de estereotipar de que África es un sinónimo de esclavitud, y sin duda eso no es así. De hecho, María Elba, quisiera que nos dijeras, a la vez que se elimina esta parte del arte, explica lo importante que es las expresiones artísticas para la historia puertorriqueña. A ver, pero barajéamelo despacio. Antes de que explícame. En el caso de el arte, ¿verdad?, se ha invisibilizado. Ajá. Y yo creo que es importante mencionar el hecho de cómo invisibilizando esa parte, estás invisibilizando la historia puertorriqueña. Bueno, lo que pasa es que, mira, nosotros hemos sido, y en la música se da, ¿cómo es posible que lleguemos al siglo XXI y seamos productores de obras donde la negritud es primera y que tenemos una cantidad de premios internacionales ahora mismo, de reconocimientos internacionales, donde lo que se está reconociendo es la aportación afro que sale de Puerto Rico a otros países? Tenemos el caso de Daniel Lin y tenemos otros artistas así. Así que lo que pasa es que sabemos que lo han dicho siempre, que la historia la escribe el que gana. Yo creo que nosotros ganamos y a nosotros nos toca escribir la historia. Hemos ganado porque hemos sido resistentes, porque tenemos mucho que ofrecer, porque verdaderamente no nos hemos
he dado el lujo de parar en la producción, en la música, en las artes visuales. Sabemos que en los medios de televisión, como son tan costosos, ahí nos cuesta más trabajo, ¿verdad?, poder hacer el cambio, pero lo estamos haciendo poco a poco en el WIPR y en otros lugares. Pero verdaderamente no perdemos nada, sino que ahora vemos que personas que se han identificado como personas occidentales, por no entrar dentro del color de personas occidentales, ahora quieren estar de este lado. Se han dado cuenta que este es el lado que no tan solo tiene sabor y sabrosura, sino que tiene color, que tiene unas propuestas plásticas exquisitas, que tiene una presencia, que no tenemos nada que envidiarle a ningún país, ni a Estados Unidos, ni a Estados Unidos tenemos nada. Como dice Lester Nels, nuestros ancestros triunfaron. Claro que sí, nuestros ancestros triunfaron. Y mira, traes ahí a colación algo importante y quiero que enfatices en eso. Se critica muchas veces que no hay proyectos de afrodescendencia en el sistema educativo y hay un proyecto en la UPR y otro en el sistema de educación y tú estás ahí a la cabeza de esos proyectos. Pues así es. Después de los congresos, el primero y el segundo, el último día de cada uno de los congresos se hizo una discusión. ¿Cuál era el paso a seguir después de este encuentro en los congresos? Y una de las cosas que se dijo una y mil veces es la importancia de la educación. Así que tomé ese mandato de la asamblea y busqué la forma de, porque ya teníamos presencia de maestros del Departamento de Educación en los congresos, hicimos la conexión y tuvimos la dicha de encontrar a la profesora Cúcuta. Yo me siento tan honrada de que la profesora Cúcuta, que es la gerente del área de historia, esté en el Departamento de Educación, porque no era la primera vez que se tocaban las puertas, pero encontramos en el momento preciso, a la hora preciso, una solidaria, una mujer negra que dijo: yo también quiero echar para adelante la negritud. Así que preparamos todo un catálogo de temas para el Departamento de Educación y se seleccionaron el semestre pasado una cantidad de temas. Entre ellos fue África, el continente. Vamos a empezar a hablar de África. ¿Qué tiene África? ¿Qué trajo África? ¿Cuál es su composición? Y una de las cosas que decía el geógrafo, fue el director de geografía de la universidad, es que los mapas que existen ahora mismo de África no son justo con el continente africano. Lo hacen más pequeño. Exacto, lo hacen hasta más chiquito. Así que fue un aprendizaje para todos y estamos en el proceso de adquirir una serie de materiales. Se ofreció la música, que lo ofreció el doctor Noel Allende. Yo di un curso sobre la inserción del arte dentro de la lucha antirracista. Se habló del libro Arrancando mitos de raíz, que dieron las compañeras de Calle, hombres y mujeres negros. Así que una cantidad de maestros del Departamento de Educación se nutrieron de esto. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, el próximo paso es que vamos a ofrecer cursos directamente para el Departamento de Educación con valor de créditos. Van a tener créditos, van a venir, va a ser virtual y ahora con el invento de lo virtual podemos hacer híbrido y virtual, en donde los maestros se pueden tomar cursos para que tengan desarrollo profesional y vamos a ofrecer tres cursos. Un curso es sobre las interioridades del ser afro, otro curso es afroepistemología, que lo va a ofrecer el ingeniero Pedro Lebrón de Aguadilla. Y el otro curso es la búsqueda de los archivos en los municipios sobre la presencia afro como documento para ayudar a nuestros jóvenes a visualizarse en cada uno de los municipios. Es decir, si el municipio de Coamo, el municipio de Guayama, se le enseña a los jóvenes de escuela superior, por decir algo, a investigar en su propia región, van a levantar toda esa historia que tenemos que levantarlo ya. Hay que desempolvar todo eso, claro que sí. Todo eso, en eso estamos. Me parece maravilloso. Y entonces en la UPR hay una concentración menor sobre la afrodescendencia. Exacto. Entonces se logró el año pasado someter una propuesta. Ahí sometimos una propuesta a Carnegie Mellon,
que nos ofreció una cantidad de dinero para trabajar por 3 años consecutivos para que se siga dando el Congreso de Afrodescendencia y crear toda una gama de cursos que se van a estar ofreciendo semestre tras semestre con distintos temas. Yo voy a estar el semestre próximo ofreciendo el de arte, pero semestre tras semestre, en donde va a comenzar ahora en agosto, está abierto a todo tipo de público. Esa concentración menor está en dirección con Mayra Santo y la doctora Doris Quiñones, y están levantando toda la plantilla de docentes para dar eso. Y estamos trabajando por otro lado, porque nos damos cuenta que la concentración menor es vital y es importante, pero requiere de bibliotecas y archivos dirigidos a lo afro. Así que lo primero que recibimos, que estamos esperando y va a llegar, fue la donación de la intelectual Miriam Jiménez, la esposa de Juan Flores, de Nueva York, del Centro de Estudios Puertorriqueños, que llegó a Puerto Rico a estar aquí en Puerto Rico y descansar aquí en Puerto Rico, y nos donó a la concentración menor toda su biblioteca, que, wow, tiene que ver, que tiene que ver con, y ella trabajó muchos años en el Centro Arturo Schomburg. Eso lo tenemos. Ahora estamos trabajando con la colección de la familia Cepeda. Y estamos recogiendo en distintos lugares y buscando crear una biblioteca y un archivo, un repositorio digital para como que debe ser. Exacto, como debe ser, para que nuestros estudiantes, así que hay trabajo, los invitamos a venir a trabajar con nosotros. Sí, de verdad, ¿verdad? Que es algo maravilloso. Yo estoy allí y de verdad que el trabajo es infinito, así que... Y no se acaba. Y la satisfacción mayor también, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y debo de decir que el ININ, que es el Instituto Interdisciplinario... Sí, te iba a preguntar para que la gente sepa lo que es el ININ, claro que sí. El Instituto Interdisciplinario y Multicultural, que tengo el honor de dirigir, tiene 4 renglones, que es los viajes al exterior, la llegada de extranjeros, inmersiones comunitarias, inmersiones académicas. Pues nosotros le hemos hecho también otra línea, que es la afrodescendencia. Yo no sé si porque la directora está claramente identificada con la afrodescendencia, pero tenemos un equipo muy comprometido y ya estamos, vamos a ofrecerle este semestre unos cursos tanto a la escuela pública como a colegios privados. Ya los colegios privados, ¿verdad?, nos están llamando que quieren que vayamos a ofrecer talleres, temas, etcétera. Y nos sentimos bien, bien contentos y tenemos diversas formas. Ofrecemos talleres de teatro, talleres sobre racismo en Estados Unidos y cómo se refleja en Puerto Rico. Talleres, por ejemplo, sobre la psiquis del que discrimina. O sea, el que discrimina contra el negro, discrimina contra la mujer, discrimina contra lo que sea, tiene una psiquis discriminante. Todo eso lo estamos trabajando desde el ININ, por eso es que yo quiero mucho el instituto. Seguimos haciendo los viajes al exterior, tan pronto se abran las puertas, y estamos ya haciendo promoción en distintos países del mundo para que cuando se abran las puertas de la universidad vengan cantidades de estudiantes hacer inmersiones afro, hacer inmersiones comunitarias, hacer inmersiones diversas y variadas, y nosotros le preparamos todo un esquema y los lugares, le hacemos todo el viaje, le montamos todo el viaje, desde la universidad y desde el INEM. Tú, María Elba, más allá de que no duermes, pues... Yo duermo. No sé, poquito, porque estás trabajando constantemente y créeme, nos sentimos muy orgullosos de que estés aquí con nosotros en el cafecito. Yo quiero mencionar algo muy importante, y es que esto que tú has dicho demuestra la importancia de nuestra universidad, que esté abierta, que siga abriendo horizontes a nivel mundial, que se sigan discutiendo temas importantes. Y este es el trabajo docente que se da allí y que ha sido bien sacrificado, pero que deja buenos frutos para el país. Así es, y estamos a la orden todo el tiempo que, o todas las personas que interesen que hablemos, escuela, lo que sea, se pueden comunicar con Pablo se comunica con nosotros en el ININ,
Bien fácil, pueden buscarlo dentro de la página de la universidad, INIM, Instituto Interdisciplinario y Multicultural, y algo le vamos a ofrecer y algo vamos a enlazar. Con mucho Me parece maravilloso, María Elba. Esta información que tú nos has suministrado hoy es una información muy valiosa y quiero que sepas que siempre, ¿verdad?, hemos tenido una buena química porque de verdad yo tengo que confesar que aprendo muchísimo contigo. Tus consejos siempre son pues unos consejos que nos ayudan a seguir en nuestro desarrollo profesional y por qué no hacer que el mundo conozca de todo esto que tú puedes ofrecer. Así que para nosotros, un gran placer que hayas estado con nosotros en un cafecito con este servidor, Pablo. Ay, gracias, gracias. Siempre estoy a la orden y orgullosa de ti y de todo el equipo. Gracias, Millo. Gracias, gracias. Abrazo. Maravilloso. Muy buenas noches. Ahí tuvimos a María Elba Torres hablándonos de todo esto, ¿verdad?, relacionado al colonialismo, al arte, al racismo y todos los proyectos que se gestan desde la UPR para que podamos, ¿verdad?, conocer más sobre nuestra historia, nuestra sociedad, nuestra afrodescendencia, nuestra africanidad. Así que, ¿qué banquete nos hemos dado? Estos cafecitos nos han llenado de mucha información valiosa, nos han suplido de elementos que tenemos que conocer y que sirven como una plataforma educativa para todas esas personas que nos sintonizan desde todas partes del mundo. Aquí en Afrolegado, pues tenemos un firme compromiso no solamente con la educación, desde los talleres, desde las conferencias, desde las actividades. Y sabes que los miércoles tenemos un cafecito con Pablo Luis Rivera y alternamos con el contenido ¿Quién es quién?, que es moderado por Felipe Febres Rivera. Así que no tienes excusa los miércoles a las 7 para que sintonices nuestros programas y en ellos tú puedes, como ya vieron, hacer preguntas, conectarte. Hoy vimos, ¿verdad?, que entró nuestro gran maestro, el gran sociólogo puertorriqueño Ángel Chugo Quintero y muchas personas maravillosas a quien apreciamos mucho, Miguel Rodríguez y muchos otros, ¿verdad?, que nos llenan de mucha alegría cuando comparten en esta actividad. Ahí por ahí vi de los Gigantes de la Bomba, de otros países, de proyectos a nivel internacional. Así que el cometido de nuestro programa se está cumpliendo. Busquen las páginas de Afrolegado. Si usted se perdió el programa, sabe que puede verlo. La repetición que se dan. Y también pueden buscar las actividades que realizamos. Talleres, conferencias y muchas cosas maravillosas para el público presencial y también en línea. Y tenemos productos para la venta. Nos acaban de llegar unos productos bien interesantes de Costa de Marfil. Hay camisas, hay muchas cosas que usted puede procurar con Afrolegado y puede disfrutar y compartir esta experiencia y hacer posible que nuestro proyecto siga con vida y que sigamos creando contenidos que son necesarios para nuestro país, ¿verdad? Así que por ahí estamos viendo los talleres, que hay talleres de bomba sureña, de confección de caretas de vejigante, de bomba cangrejera. Bueno, hay de todo y últimamente pues nos están llamando de instituciones educativas, pero también nos pueden llamar de instituciones privadas. Y sobre todo, si quieres auspiciar el cafecito, comunícate con Afrolegado, las páginas de Afrolegado. Muchísimas gracias a todo ese público maravilloso que nos sintoniza y que siempre auspicia estos contenidos. Este fue un cafecito con Pablo Luis Rivera. Y no nos queremos despedir, como siempre, están acostumbrados, abrimos con la plena, pero vamos a cerrar con un video que a mí me gusta muchísimo. Fue cuando estuvimos con nuestra organización, con Restauración Cultural, el Proyecto Unión, en Martinica, haciendo intercambio. Hemos hecho muchos intercambios a través del mundo y este fue con el Belé de Martinica, en la mansión du Belé. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, que lo disfruten. Un cafecito con Pablo Luis Rivera. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.
Thank you.